Muy buenos días, queridos y queridas hermanas, amada iglesia. Les saludamos en el amor del Señor y les damos la más cordial bienvenida a esta nueva escuela dominical de nuestra Catedral Evangélica de Chile. Como siempre, es un gozo, es una alegría poder estar compartiendo esta hermosa reunión, esta hermosa escuela dominical de carácter espiritual. Es una escuela del Señor y llegamos a este lugar con el único propósito de poder aprender lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana en un formato de escuela, puesto que la enseñanza que se entrega hoy en la mañana en la escuela dominical es un formato de escuela. Entonces vamos a recibir la lección para esta escuela dominical. Y vamos a estar también, por supuesto, vamos a estar orando y vamos a estar cantando alabanzas a nuestro Dios. Por lo tanto, desde este momento, desde ya le instamos para que usted disponga todo su corazón, para que usted disponga también toda su mente, toda su alma y disponga todo su ser para poder alabar y exaltar el nombre de aquel que es digno de toda honra y de toda gloria, porque usted y yo fuimos creados para exaltar a nuestro Dios. Vamos a dar inicio a esta escuela dominical y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Quiero pedirle que usted pueda tener a la mano su Biblia y también su himnario. Su Biblia para poder posteriormente hacer seguimiento a la lección que Dios nos va a entregar en esta mañana y también su himnario para que podamos alabar juntos a nuestro Dios. Vamos a iniciar esta escuela dominical alabando a nuestro Dios con el himno congregacional número 192. Me hirió el pecado.
Amén, amén, amén. Qué hermoso, mi hermano, mi hermana, es poder tener la posibilidad de abrir nuestra boca y cantar este hermoso himno a nuestro Dios al iniciar esta escuela dominical. Qué hermoso es poder decirle a nuestro Dios y creer a nuestro Dios cuando decimos en la estrofa, venció la muerte con poder y a gloria se exaltó. Confiar en Él es mi placer. Morir no temo yo. Hermoso himno escrito por nuestro hermano Isaac Watts, como lo decíamos, y posteriormente traducido al español por nuestro hermano Pedro Grado Valdés. Morir no temo yo. Y es una realidad, porque hoy usted y yo sabemos y tenemos la certeza y la seguridad de que no tenemos temor a la muerte, porque sabemos que después de esta vida vamos a vivir una vida maravillosa, una eternidad alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Esta confianza plena, esta seguridad plena, que si dejamos esta tierra, vamos a estar en los brazos de nuestro Dios. Y esa es nuestra confianza, porque sabemos que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, sabemos que Él que derramó su sangre en el madero de la cruz y que al tercer día resucitó, nosotros también tenemos esa tremenda seguridad y certeza de que nosotros también algún día vamos a resucitar para vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a tener miedo? ¿Cómo vamos a tener temor de dejar esta tierra si sabemos que lo que nos espera es maravilloso, es hermoso, mucho más de lo que podemos experimentar en este mundo? Damos gracias a Dios porque usted y yo podemos estar en comunión de espíritu, alabando a nuestro Dios y cantando este hermoso himno que nos insta a estar seguros de que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a través de su muerte, Él pagó el precio por sus pecados, pagó el precio por mis pecados y pagó el precio por el pecado de toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, no muera eternamente, sino que más bien tenga vida eterna. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos de Coros Unidos de nuestra Catedral Evangélica de Chile. Ahora vamos a ir a orar. Vamos a ir a ponernos en comunión de espíritu para que podamos seguir alabando a nuestro Dios, para que podamos seguir cantando alabanzas a su nombre y para que Él prepare nuestro corazón y nuestra mente, para que el único propósito de estar conectados a esta escuela dominical sea poder alabar su nombre y sea poder aprender lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Así que le invito para que junto conmigo cierre sus ojos, se incline su rostro y oremos a nuestro Dios. Bendito Dios y buen Padre Celestial. Padre amado, cuántas gracias te damos porque tú nos permites ver un nuevo día, porque nos permites abrir nuestros ojos y poder ver, Señor amado, lo maravilloso que tú eres. Nos permites abrir nuestros ojos y poder ver tu creación, todo lo que tú has creado, y poder entender que todo lo que existe, Padre amado, es por tu voluntad. Es por el solo hecho de que tú has creado todas las cosas solamente con tu palabra. Dios mío, gracias por poder estar conectados a esta escuela dominical, participando en comunión de espíritu junto con nuestros hermanos y hermanas, Padre amado. Queremos en esta mañana rogarte por misericordia, que tú tomes absoluto control y dominio de esta escuela dominical, de todo lo que se va a hablar, de cada oración, de cada alabanza, de la entrega de la lección de esta escuela dominical. Tú toma control y dominio de todo lo que vamos a hacer en esta mañana y te rogamos que tú nos pongas en comunión de espíritu, Padre amado, para que podamos estar atentos a todo lo que se va a hacer, a cada alabanza, a cada oración, a lo que tú nos vas a hablar a través de la lección de la escuela dominical en esta mañana, Dios mío. Ponnos en comunión de espíritu con nuestros hermanos, aunque estemos en lugares distintos, aunque estemos en lugares físicos distintos, sabemos que en comunión de espíritu contigo estamos, Señor amado, reunidos a través de estos canales virtuales con el único propósito de alabar y exaltar tu nombre. Dios amado, gracias, muchas gracias por oír esta oración. Te rogamos y pedimos todas estas cosas por misericordia en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Gloria a Dios para siempre. Amén, amén. Ahora, querido y querida hermana, ahora que ya estamos en comunión de espíritu, ahora que ya sabemos que esta reunión, el único propósito, el mayor propósito de esta reunión es poder alabar, es que el nombre de nuestro Dios sea muy exaltado y muy glorificado, y poder estar preparados para la lección que Dios tiene para su vida y para la mía en esta mañana, vamos a seguir alabando a nuestro Dios junto con nuestros hermanos de coros unidos quienes van a entonar la alabanza. Sí, vale la pena. Querida hermana, sí, vale la pena seguir adelante, pero solamente mirando a Jesús. Usted tiene que mirarlo a Él, usted tiene que mirarlo, tiene que buscarlo a Él, porque Él es el que derramó su sangre en la cruz por usted y por mí, por toda la humanidad. Los hombres nos equivocamos, cometemos errores, porque somos seres humanos. Pero nuestro Dios no se equivoca nunca. Mire al Señor, mírelo a Él, ahí.
en la cruz, dando su vida por usted. Sabemos que Él no se quedó en la cruz. Sabemos que Él murió en la cruz. Y que Él, todo lo que había que hacer, lo hizo en la cruz. Cuando Él murió, Él dijo, consumado es. Y eso significa que está todo hecho. Ya finalizó todo. Y Él lo hizo todo. Una sola vez. Y para siempre. Él fue el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y usted y yo debemos estar contentos con este hermoso acto, sin el cual usted y yo no podríamos estar alabando a Dios. No podríamos, porque le alabamos y le exaltamos, porque Él nos amó primero, porque Él nos amó de esta manera, que dio a su Hijo para que muriera por usted y por mí. Gloria a Dios para siempre. Así que mi hermano, mi hermana, sí vale la pena. Vale la pena seguir adelante mirando a Jesús. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos de Coros Unidos, de nuestra Catedral Evangélica de Chile, cantando esta hermosa alabanza. Ahora, queremos pedirle, en el amor del Señor, que usted deje de hacer todo lo que está haciendo en este momento. De tal manera que toda su atención, su mente, su corazón estén puestos hasta este púlpito virtual. Porque desde este lugar, Dios nos va a hablar a través de la lección de la Escuela Dominical, que en esta mañana estará a cargo de nuestro hermano Pedro Chacón Vargas, predicador responsable de clase blanqueado, a quien Dios revista de mucha gracia. Amén, hermano Carlos, el Señor le guarde y el Señor le bendiga. Como también mis hermanos, el Señor bendiga y guarde a todos mis hermanos y hermanas que en estos tiempos que estamos viviendo, asolados por esta pandemia que nos da tregua, puedan ser protegidos y guardados, siempre teniendo cuidado y acatando todas las indicaciones que se han dado por las autoridades sanitarias, pues debemos hacer todo lo que esté de nuestra parte y con la ayuda del Señor saldremos triunfantes. Orando, mis hermanos, sin cesar por nuestros hermanos y hermanas que se encuentran afectados por este virus y también por aquellos que enfrentan enfermedades que por la situación actual no han podido ser atendidos como debiera ser. Estos tiempos nos deben unir en oración los unos a los otros. También pedimos que Dios bendiga y proteja a nuestros pastores, Héctor Cerda, Elizabeth Bizama, para que sean llenos de la gracia y sabiduría para dirigir su iglesia, como también a todas las autoridades en ejercicio de nuestra iglesia. Mis hermanos, la comunicación en la sociedad es esencial. Si no nos comunicamos, nunca sabremos qué está sucediendo. Los apóstoles, en los inicios de la iglesia, encarecían siempre entre los hermanos la comunión y la oración los unos a los otros. Hoy no es diferente. Con mayor razón debemos dar espacio al recogimiento y a la oración al Señor con la fe y confianza que tenemos un Dios grande y poderoso para hacer milagros. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Decía el salmista, ¿cierto? Y se responde, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Ahora, mis hermanos, les invito a poner toda la atención a lo que el Señor tiene para nosotros en este día, por lo cual pido a nuestro Señor que me revista de su bendita gracia. La lección, mis hermanos, se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo número 5. Tenemos el versículo número 25 para estudio en esta mañana. Y dice así, mis hermanos, hermanos, orad por nosotros. Gloria al Señor. El desarrollo, mis hermanos, de este corto versículo tiene tres puntos. Uno dice, los que realizan la acción, los hermanos. La acción, orar. Y los que reciben la acción, nosotros. Gloria al Señor. Yo le pido al Señor, como he dicho, que me revista de su gracia para entregar lo que en esta mañana Él tiene preparado para todos nosotros. Introducción, mis hermanos. La relación entre las personas tiene sentido cuando se conocen y una de las formas de llegar a conocerse es conversando. Cuando alguien se hace una imagen de alguna persona sin tratarla, siempre será difusa, pues se antepondrán prejuicios y estereotipos errados que llevarán a una imagen distorsionada de las personas. Lo mismo nos pasa cuando no se conversa habitualmente con el Señor. Algunos, por esa falta de conocimiento, le atribuyen todos los males en la sociedad, sin darse cuenta de que Dios tiene propósitos y designios y que solo quiere el bien para esta humanidad que está alejada de su Creador. Bendito el Señor. Para nosotros, mis hermanos y hermanas, debe ser un comportamiento habitual
la conversación con el Señor. Debe ser un hábito en el buen sentido de la palabra y debemos aprovecharlo especialmente en esta época de nuestras vidas. Hoy, que estamos pasando un tiempo complejo de pandemia, ¿ya?, donde se ha visto incrementada nuestra oración, mis hermanos, debido a todo lo que estamos viviendo, oramos por nosotros mismos, pero también por los demás, dando ejemplo de generosidad, al preocuparnos de los otros, ¿cierto? Al usted preocuparse de los otros hermanos, considerándolos en sus oraciones. Orar por los demás es signo de amor, madurez y verdadero compromiso cristiano. Pablo se está despidiendo de los hermanos tesalonicenses y les hace una breve petición, que ellos aparten tiempo para orar por él y sus colaboradores. El apóstol Pablo les dice, oren por nosotros. Estamos seguros de que los tesalonicenses cumplieron la petición del apóstol. Pero ahora, esa misma petición se nos encarga a nosotros que tenemos que orar por los demás. Orar por nuestras familias, por nuestros conocidos, por los que aún no conocen al Señor y también orar por los pastores y demás líderes en la iglesia. La iglesia debe cumplir un papel importante en ese sentido, una acción espiritual en ayuda a los demás. Las acciones son las que perduran en el tiempo y una de ellas es la oración. Los hermanos realizan esta acción de orar en favor de los demás, lo cual es un claro ejemplo de la voluntad del Señor y de eso, mis hermanos, hablaremos en la lección de hoy. Entonces, abramos el corazón y nuestro sentido para recibir el consejo del Señor. El primer punto, mis hermanos, dice, los que realizan la acción. ¿Quiénes? Los hermanos. Leamos el versículo 25, mis hermanos, que dice, hermanos, orad por nosotros. Hay hermanos que lo son según la carne y entonces hablamos de parentesco familiar. Pero hay también hermanos que llegan a hacerlo en virtud de una acción espiritual. Pablo trata a los tesalonicenses como hermanos en ese sentido espiritual. Y con ese tono, advertimos de inmediato el carácter cercano que entre unos y otros sienten los cristianos, aun cuando todos provengan de orígenes distintos. Aunque provengamos, mis hermanos, de lugares diferentes y en otro tiempo no nos conociéramos, ahora hemos pasado a ser hermanos. Bendito sean hermanos en la fe, como decimos nosotros. La Escritura habla de los cristianos como los santos, los llamados o los del camino, pero también los menciona como hermanos, resaltando de ese modo la fraternidad cristiana que une a la iglesia de Cristo que está esparcida por todo el mundo. Bendito el Señor. El nombre de hermanos se convirtió rápidamente en una de las designaciones más comunes para tratarse entre cristianos. Y hasta el día de hoy lo sigue siendo. La iglesia, que es la asamblea santa de los llamados por Dios, es una comunidad de hermanos, ¿ya? No solo una iglesia, no solo una comunidad o asamblea, sino también y principalmente hermanos. Gloria al Señor. En ese sentido, el término hermanos describe la unión filial que existe entre todos los creyentes, resultando de ello una auténtica relación familiar. Esta nueva calidad de familia nos ha sido dada a través de Cristo el Señor, quien es nuestro mediador delante del Padre. Por eso, gracias a la mediación de Cristo, podemos llamar a Dios Padre, pasando nosotros a ser sus hijos. Gloria al Señor, mis hermanos. Entonces, gracias a Cristo, ahora somos hermanos y tenemos a Dios como nuestro Padre. Ahora, todos los hermanos tenemos un padre en común y eso nos hace parte de la gran familia de Dios. ¡Qué bendición más grande, mis hermanos! ¿Quién lo hubiera pensado en estos tiempos que nos encontramos si no hubiésemos conocido al Señor, mis hermanos? Pablo ha tratado a los tesalonicenses como hermanos y con ellos se rompen todas las posibles diferencias entre los cristianos. El gran apóstol, con todo y ser un paladín de la fe, no se siente superior a los tesalonicenses, porque en la comunidad cristiana desaparecen las diferencias, y esto gracias a la obra de Cristo el Señor. Por eso, tal como dice Gálatas, mis hermanos, en el capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Gloria al Señor, mis hermanos. En la iglesia, todos somos uno. Todos somos iguales. Todos somos hermanos. Gloria al Señor. Pablo llama a los tesalonicenses hermanos. Y con ese acento familiar les pide que oren por él como quien ora por el ser humano más querido. A esto son llamados los tesalonicenses. Son llamados a actuar en el mundo espiritual. Las tareas de los hermanos en el mundo espiritual, mis hermanos, son predicar el puro evangelio de Cristo, servir a Dios y al prójimo, mantener la unidad de la iglesia, cooperar en la comunidad cristiana, todo cuanto puedan, y cultivar una vida espiritual saludable. Bendito el Señor. Como se puede apreciar, los hermanos, es decir, la comunidad de los cristianos, no pueden ser una comunidad pasiva, sino muy por el contrario, una comunidad activa, participativa y enérgica, mis hermanos. Gloria al Señor. Siempre en movimiento, siempre trabajando y en permanente acción a favor de la obra del Señor. Realizando acciones edificantes y movidas por el Espíritu Santo. ¿Verdad, mis hermanos? No cabe duda de que los hermanos somos llamados a actuar. Somos los llamados a accionar el poder del mundo espiritual en medio de este mundo pecaminoso. Bendito el Señor. En este sentido, nadie más podrá hacer lo que solo la iglesia puede hacer, lo que solo los hermanos podemos hacer. Lo que hacen los hermanos no lo harán los gentiles o los que no conocen el evangelio, porque estos no pueden predicar como nosotros, no pueden ser luz como nosotros, porque no les ha nacido aún la luz del evangelio. Y no pueden combatir en el mundo espiritual como lo hacemos o como lo podemos hacer nosotros. Gloria al Señor. Y esto es lo que el apóstol les quiere transmitir a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Les quiere decir, ustedes son los hermanos. Ustedes son los que mueven el mundo espiritual por medio de la gracia y el poder de Dios. Bendito el Señor. Ustedes son los llamados a mantener viva la llama del Espíritu Santo para que a su vez el Evangelio llegue a los corazones de los que aún se encuentran en tinieblas. Esta comunidad cristiana de creyentes de valor fue levantada por el mismo Señor para que a su vez unidos esperaran su redentora venida. Gloria al Señor, mis hermanos. Bendito el que vive para siempre. Segundo punto, la acción. Orar. El versículo 25 lo repasamos, mis hermanos, dice, hermano, orad por nosotros. Los que realizan la acción son los hermanos y nadie más. La iglesia, que es la comunidad de los hermanos, hace lo que nadie más puede hacer. En el caso particular, mis hermanos, del versículo 25 estudiado hoy, la acción tiene que ver fundamentalmente con la oración. Ahora bien, la iglesia también celebra al Señor en el culto cristiano, ¿cierto? Asimismo, la iglesia enseña, evangeliza, da testimonio de la fe en el mundo y también ayuda al prójimo. Todas estas cosas son acciones de la iglesia, acciones de los hermanos, y solo mencionamos algunas de entre muchas más. Pero la acción que resalta Pablo en este versículo es la oración. Por eso les dice, hermanos, oren por nosotros. Gloria al Señor. De manera muy específica, el apóstol les hace esta petición. Seguramente los hermanos tesalonicenses eran cristianos de mucha oración, que destinaban parte de su tiempo a la oración y estaban en continua intercesión por la iglesia y por Pablo. El apóstol les ruega que sigan orando. Orar es una acción de los hermanos en favor de ellos mismos y de los demás. Y decimos que orar es una acción porque la oración es capaz de mover las cosas, mis hermanos, ¿cierto? En ese caso no creemos que la oración sea algo pasivo, estéril o inmóvil, sino todo lo contrario. La oración es una acción vital, fructífera y dinámica, capaz de mover la mano del Señor a nuestro favor. Gloria al que vive para siempre. Bendito el Señor.
Por eso el Señor dijo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 9, dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Gloria al Señor. En la oración podemos ver lo que no podríamos mover de otra manera. Por la oración se abren puertas, corazones duros son quebrantados, una enfermedad es vencida y recibimos respuestas extraordinarias de parte del Señor. Bendito el Señor, mis hermanos. Gloria al Señor. Como se puede ver, la oración es una acción con mucha potencia. Orar es un compromiso con Dios porque nos hace conocerle mejor y entrar en comunión estrecha con Él, como quien habla con su mejor amigo. Una conversación sincera y directa con quien nos da esta facultad de acercarnos a Él en oración. En esa oración, mis hermanos, nos acercamos tanto a Dios que llegamos a amarle más profundamente, a entender sus mandamientos y voluntad. Nos lleva a amarle y obedecerle con mayor determinación. En cambio, cuando no hay oración, Dios se nos vuelve lejano y extraño. No es que Él se aleje de nosotros, mis hermanos y hermanas, sino que nosotros nos sentimos alejados de Él. Nos convertimos en seres vacíos y faltos de sensibilidad espiritual, fríos y capaces de actuar incorrectamente, porque no entendemos su voluntad ni se llega a conocer los alcances de sus designios. Está muy claro. Cuando oramos, Dios se nos hace cercano, como decimos entre nosotros, mis hermanos, sentimos la presencia del Señor en nuestros corazones. Gloria al Señor, mis hermanos. Y qué bendita presencia sentimos en la oración cuando su mano la sentimos muy cerca nuestro, amados hermanos, especialmente cuando estamos siendo azotados por alguna prueba. Cuando dejamos la vida de oración, nos distanciamos de Dios y nos sentimos solos, abandonados, desprotegidos y alejados de afecto y amor, llegando incluso a pensar que Dios no tiene ninguna consideración con nosotros. Bendito el Señor. Pero orar también es un compromiso, mis hermanos, también con nuestro prójimo, ya que oramos unos por otros, encomendando al Señor sus necesidades. Orar es un compromiso con el prójimo para que la gracia de Dios actúe a su favor, salvándolo, fortaleciéndolo, hablándole y salvándolo del pecado. Más todavía ahora que estamos en esta terrible pandemia, mis hermanos, y pasamos por tiempos realmente difíciles. Como podemos observar, la oración siempre es una acción beneficiosa. Gloria al Señor. Bendito el Señor, mis hermanos. Si algo podemos hacer cuando se nos cierran las puertas, ¿qué hacer, hermano? ¡Orar! Orar por nuestro prójimo, nuestros familiares, que aún no han llegado al conocimiento del Evangelio y con la fe y confianza, como dice su palabra, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. También por los que están padeciendo algún mal, orar por ellos. Por los que requieren dirección a veces, mis hermanos. Por los jóvenes y niños, en fin, mis hermanos, por todos los que nos rodean. El creyente debe ser constante en la oración. Gloria al Señor, bendito el Señor. Tercer punto, mis hermanos, los que reciben la acción. ¿Quiénes son? Nosotros. Nuevamente, mis hermanos, versículo 25 lo repasamos. Dice, hermano, orad por nosotros. Como lo hemos señalado, los que realizan la acción son los hermanos. En el caso de la carta que estamos estudiando, son los hermanos tesalonicenses. Por otra parte, la acción puntual que menciona el apóstol Pablo y que deben realizar los hermanos es la oración. Y por eso hemos dicho que la oración es una acción. Ahora, en este tercer punto, hablaremos del nosotros. El nosotros que menciona el versículo 25 representa a quienes reciben la acción de orar por parte de los hermanos. Gloria al Señor. En este caso se trata de Pablo y sus colaboradores por quienes los tesalonicenses deben orar. Entonces, al decir el apóstol Pablo, hermanos, oren por nosotros, está diciendo, hermanos, hagan algo por nosotros, los que trabajamos en la obra del Señor. Hagan algo preciso y oren por nosotros. Bendito el Señor. Se cumple así la perfección, la reciprocidad que Dios espera de sus hijos,
que todos oren los unos por los otros, de manera que siempre, y ver antes en la licencia, mis hermanos, en esta primera carta, en el capítulo 1, versículo 2, Pablo estaba diciendo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Ahora, es el apóstol quien pide a los hermanos que oren por él. El apóstol ha orado por los hermanos. Ahora los hermanos deben orar por el apóstol. De esto trata la reciprocidad, que todos hacemos lo mismo uno por otros, que todos oramos unos por otros y que nos apoyamos unos a otros. Gloria al Señor, mis hermanos. Bendito el Señor. La imagen de Pablo y sus colaboradores, que en este versículo 25 es designada como nosotros, representa a quienes trabajan en la iglesia del Señor. El apóstol y quienes le acompañan viajan de un lugar a otro, sufren penalidades, hambre, persecución, fatiga, por causa de la misión que el Señor les ha encomendado. Gloria a Dios. Con la expresión nosotros, indica que Él no sufre solo, sino en compañía de muchos más. Y por todos ellos hay que orar. Bendito el Señor. Además, al decir nosotros, el apóstol está diciendo que el trabajo que Dios le ha encargado no lo hace él solo, sino más bien lo hace en compañía y ayuda de muchos otros cristianos comprometidos con la misión del Señor. Bendito el Señor. Pablo no piensa ser el único en su especie, porque él sabe que solo forma parte del cuerpo de Cristo, junto a muchos hermanos que le ayudan. Tantos hermanos y hermanas que cumplen con el ministerio que Dios les ha confiado, pastores, predicadores, misioneros, etcétera, mis hermanos. Considerando que cada uno de nosotros es un misionero, misionero en el lugar donde se desenvuelve. Porque no solamente en lugares apartados, que pueden ser muy atractivos para algún creyente, pero debemos orar para que también en nuestro entorno podamos expandir el reino de Dios y ser verdaderos misioneros en el lugar donde vivimos, donde nos desenvolvemos. Gloria al Señor. Pablo siempre ha pedido a los hermanos que oren por él. Veamos cuánta humildad la del apóstol, que no se sienta autosuficiente, sino más bien dependiente de las oraciones de sus hermanos. He aquí un siervo del Señor, verdaderamente dependiente de la gracia de Dios y del apoyo de sus hermanos en la fe. Gloria al Señor. Un hombre que no depende de su propia fuerza, sino de aquellas que la gracia del Señor le proporciona. Ninguna altivez ni autoconfianza hay en Pablo. Antes bien, él admite que en gran medida depende de las oraciones de sus hermanos para poder cumplir con la misión de Dios en el mundo. Gloria al Señor. Pareciera que en su mente cruza el pensamiento de no tener más alto concepto de sí que el que se debe tener, sabiendo que depende totalmente de la gracia divina, sin la cual nada tiene valor, por lo que se entrega a la oración de todos sus hermanos. Gloria al Señor, mis hermanos. Bendito el que vive para siempre. Conclusiones. Cuando pensamos en la iglesia, siempre debemos hacerlo teniendo a la vista la imagen de la unidad del cuerpo de Cristo. En esa unidad cobran importancia todos los hermanos y todos los servidores del Señor que trabajan en su obra. Así lo entiende Pablo, y ese es el sentido del texto estudiado que decía: hermanos, oren por nosotros. Gloria al Señor. El apóstol considera a los hermanos tesalonicenses, y reconoce que muchas cosas espirituales dependen de ellos, así como también ellos dependen de él. Que en la iglesia todos seamos capaces de valorarnos y reconocer el trabajo que cada uno hace. Bendito el Señor. El trabajo de cada hermano y el trabajo de cada pastor en la iglesia del Señor, de cada predicador, de cada profesor, de cada visitador, de cada hermana Dorca, de cada joven, señorita, niño, en fin. Gloria al Señor. En este texto estudiado nos damos cuenta del valor del papel que realiza la iglesia y los hermanos que la componen. En este caso, los hermanos son un elemento vital y activo en la causa y difusión del Evangelio. Bendito el Señor. Los hermanos de la iglesia son llamados a trabajar, es decir, a realizar acciones espirituales concretas. ¿Cómo qué?
como la oración constante por todos los pastores, maestros, predicadores, servidores de todos cuantos trabajan abnegadamente en la obra del Señor. Bendito el que vive para siempre. Estos que trabajan en la obra del Señor, estos hermanos, lo hacen con gran esmero y dedicación, muchas veces postergándose a sí mismos con tal de hacer avanzar la tarea que Dios les ha encomendado. Todos estos servidores y servidoras se van desgastando día a día y por eso se requiere que estemos orando por ellos todo el tiempo para que no decaigan ni se dejen vencer por el mal. Bendito el Señor. Los ministros del Evangelio y todos cuantos trabajan en la obra de Dios no son superhéroes, sino simplemente seres humanos, personas comunes y corrientes, expuestos a flaquezas y cansancio, que por gratitud sirven a Dios del cielo y la tierra. A veces con enfermedades que nadie ve, con recursos precarios que nadie se da cuenta, con el corazón roto a veces por las vicisitudes e incomprensiones que se tienen que enfrentar. Por lo que, como todo, también enfrenta la tentación y los ataques de las fuerzas del mal que tratarán por todos los medios de destruirle. Y por eso, mis hermanos, se requieren las sinceras oraciones, cumpliendo así la oración los unos por los otros. La oración, dice el justo, mis hermanos, puede mucho. Gloria al Señor, bendito el que vive para siempre. La petición humilde de Pablo de que los hermanos hagan algo especial por él, es decir, que oren por él, debe ser un ejemplo para nosotros hoy también. ¿Cuántos estamos comprometidos con la oración por los siervos de Dios, por los líderes espirituales de la iglesia, por los que están al frente, los que están encargados? ¿Ya? ¿Somos realmente conscientes de la gran necesidad de oración de nuestras autoridades espirituales? Que el Señor nos dé fuerza para seguir orando, no solo por nosotros mismos, sino también por nuestros pastores y colaboradores en la obra del Señor, por los servidores en la obra del Señor, para que ellos puedan cumplir la misión encomendada y para que no se debiliten ni caigan en ninguna tentación. Bendito el Señor, que el Señor nos cubra con su sangre, mis hermanos. Sino, por el contrario, que sean fortalecidos todos cuantos se entregan al ministerio del Evangelio, sirviendo aún más allá de sus propias fuerzas. Gloria al Señor. La enseñanza práctica para todos nosotros en este día es que no seamos cristianos pasivos, sino cristianos que oran con fervor día y noche por la fortaleza y crecimiento espiritual de todos los que nos presiden en el Señor. Bendito el Señor. Santiago, el hermano del Señor, dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Gloria al Señor. La oración de fe, mis hermanos. Practiquemos la oración de fe, la oración de poder en favor de todos nuestros hermanos que cumplen una labor dentro de nuestras congregaciones. Bendito el Señor. Todos somos llamados a unirnos en oración para enfrentar a los tiempos malos, sabiendo que de Dios recibiremos el galardón que Él tiene para sus hijos e hijas. Por lo que vamos con toda la fe, mis hermanos, que Dios puede socorrernos en tiempos difíciles y guardarnos de todo mal. Bendito el Señor. Gloria al que vive para siempre, mis hermanos. Bendito el Señor. Finalmente, para terminar, mis hermanos, les quiero invitar a leer lo que nos dice el capítulo 5, el versículo 8 del libro de Apocalipsis, que nos muestra cómo se ven nuestras oraciones. Y dice así, mis hermanos. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Gloria al Señor, mis hermanos. Ese cáliz que sube, mis hermanos, con la oración de todos los justos que llega a la presencia del Señor. Gloria al Señor, mis hermanos. Ahí están las oraciones de los justos, de los santos en Cristo el Señor, como un incienso puro que están y suben a la presencia del Dios de los cielos, del que todo lo puede, del invencible, del que se merece toda honra y toda gloria, a quien exaltamos, mis hermanos, en todo momento. Gloria al Señor.
que Él confirme la enseñanza de esta escuela dominical en nuestros corazones y que la gracia del Señor nos ayude a vivir esta enseñanza. Y para el Señor que vive sea toda honra y gloria ahora y para siempre. Les invito a que oremos y demos gracias al Señor por su palabra. Amantísimo Dios y Padre Santo, celestial, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Señor, y te honramos, Dios mío, Padre amado, porque tú eres todo para nosotros. Señor, agradecemos tu misericordia, que nos enseñas tu palabra, Dios mío. Esta comunión de la oración que debemos tener los unos por los otros, por los que presiden, por los que están al frente, por los que a veces sufren ataques más fuertes que los que estamos más abajo. Señor, porque tú eres quien los protege, Dios mío, y la oración de tus hijos en favor de ellos es escuchada. Señor, confirma tu palabra y que seamos personas de oración, que destinemos tiempo del día a la oración, a la conversación, aún, Señor, haciendo nuestras labores, nuestros quehaceres, podamos estar conversando contigo, Señor, demostrándote y tratar de descubrir más de tu personalidad, Dios mío, que es tan maravillosa. Padre Santo, Celestial, guarda y protege a nuestros pastores, Señor, que tú tienes en nuestra iglesia, a nuestras autoridades, Dios mío. Líbrala del enemigo, Señor. Líbrala de los que se turban, de los que se equivocan. Y libra a todo tu pueblo, Padre mío celestial, porque necesitamos un día llegar ante tu presencia todos juntos, Dios mío. Llegaremos, aunque sea, Señor, en condiciones, a lo mejor, Dios mío, paupérrimas emocionalmente o virtualmente, así como los veamos. Pero necesitamos llegar ante tu presencia con gozo, con júbilo, con alegría. Padre amado celestial, confirma tu palabra en nuestros corazones. Bendice a quien ha preparado este estudio, a quien lo ha entregado, a quien lo ha coordinado. Y a mis hermanos y hermanas que hacen posible que esta escuela dominical llegue a los hogares de tus hijos. Padre, te damos gracias por todo en el nombre de Cristo nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis hermanos y hermanas, que el Señor les guarde, el Señor les bendiga. Cuando en tristeza, pena y dolor, solo y sin fuerzas, yo oraré, y mi Dios que escucha, promesa dio, dijo claro. Oh!
Amén. Qué hermosa lección Dios ha entregado para nosotros en esta mañana, así como ha sido durante tanto tiempo, más de un año o tres meses ya, que Dios nos ha permitido estar en estas escuelas dominicales a pesar de la pandemia, a pesar de que nuestros templos han estado durante tanto tiempo cerrados, pero la palabra de Dios no se detiene, las actividades de nuestra iglesia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sigue siendo predicado por todo el mundo. Y usted y yo somos parte de eso, estando reunidos a través de las redes sociales de nuestra Catedral Evangélica de Chile, podemos ser parte de cómo fluye la palabra, la predicación de la palabra de Dios a través de las redes sociales. Qué hermosa lección para esta escuela dominical con la lección Oren por nosotros, quienes nos explica los que realizan esta acción, usted y yo, los hermanos, la acción, orar. Y los que reciben la acción, todos nosotros. Qué hermoso. Es lo que Dios nos enseña, nos ha enseñado en esta lección de esta escuela dominical. Dios guarde, Dios bendiga a nuestro hermano Pedro Chacón por la entrega de esta lección para esta mañana y que también esta lección sea sellada por nuestro Dios a través de su Espíritu Santo en su corazón y en el mío y en nuestra mente también, para que podamos comprender esta lección y podamos también poner por obra lo que Dios nos ha enseñado en esta mañana. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Pedro Chacón y le siga llenando cada día más de su gracia. Ahora, quiero invitarle para que usted pueda buscar el texto que tenemos para esta mañana, el cual se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 18. Efesios, capítulo 6, versículo 18. Texto para esta mañana en Efesios, capítulo 6, versículo 18. Amén. Si ya la ha encontrado, vamos entonces a dar lectura al texto que tenemos para esta mañana y lo vamos a hacer en nombre del Señor. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén, amén. Dios bendiga la lectura de este texto también en nuestros corazones para esta mañana. A continuación, vamos a decir el texto todos juntos y lo vamos a hacer junto a nuestros amados hermanos, junto a las familias de clase Catamarca que se han preparado para estar en el texto en esta mañana. Todos juntos el texto junto a las familias de clase Catamarca y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Amén, Señor. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica del Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén, amén, amén. Qué hermoso, mi hermano, es poder estar compartiendo esta escuela dominical en comunión junto con nuestros hermanos de nuestra iglesia. Porque somos una sola iglesia, Catedral Evangélica de Chile, y todos sus circuitos somos uno solo. Unidos, unidos por el Señor, unidos en el Espíritu, alabando a nuestro Dios. Y qué hermoso es poder tener a nuestros hermanos, a las familias de clase Catamarca junto con nosotros, diciendo el texto para esta escuela dominical. Dios guarde, Dios bendiga a nuestros hermanos voluntarios, a nuestras hermanas Dorcas, a los jóvenes, señoritas, a los niños, a las niñas. Dios les guarde junto a su predicador, nuestro hermano Emilio Fuensalía. Dios les guarde, Dios les bendiga y les siga llenando cada día más de su gracia. Amén. Queremos recordarle, querido y querida hermana, que hoy a las 7 de la tarde tenemos reunión general de nuestra Catedral Evangélica de Chile a través de nuestras redes sociales, Facebook y también YouTube. Así que le invitamos para hoy a las 19 horas para estar compartiendo la reunión de final, la reunión, la última reunión de esta semana, en donde vamos a entregarla al Señor, ¿cierto? Y venimos, vamos a venir solamente a alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Vamos a estar orando también a nuestro Dios y por supuesto que vamos a estar recibiendo el precioso, el maravilloso, el poderoso mensaje de la palabra de nuestro Dios de parte de nuestro amado pastor Héctor Cerda Gómez, a quien desde ya oramos a nuestro Dios para que Él le inunde de la gracia y la sabiduría de su Espíritu Santo para exhortar, para entregarnos lo que Dios quiere hablarnos hoy en la tarde. Así que hoy, recuerden, los 19 horas 7 de la tarde a través de las redes sociales de nuestra Catedral Evangélica de Chile. Amén. Dios bendiga este aviso.
Ahora quiero invitarle para que vamos a orar por nuestra familia. Vamos a ir a orar por nuestros amados hermanos y hermanas que están enfermos, especialmente por todos aquellos que están enfermos por esta enfermedad de coronavirus. Y también vamos a ir a orar por esa petición que usted ha dejado ahí en las redes sociales. Vamos a ponerla, vamos a orar, la ponemos ante la presencia de nuestro Dios a través de la oración. Le invito para que junto conmigo cierre sus ojos e incline su rostro y oremos a nuestro Dios. Bendito Dios y buen Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Padre amado, por tu gran amor. Cuántas gracias te damos por tu gran misericordia, Dios mío, de permitirnos nuevamente elevar una oración a tu presencia, Padre amado. Te damos gracias, Padre bendito de misericordia, porque nos permite cerrar nuestros ojos e inclinar nuestro rostro y elevar oraciones a tu nombre, Dios mío. Padre eterno, queremos rogarte en esta mañana, Padre bendito, que tú vayas y que tú sanes a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están enfermos con esta enfermedad, con este coronavirus, porque tú tienes el poder y porque tú tienes la autoridad sobre esta enfermedad, porque no hay nada que se sujete a tu nombre, Padre bendito, porque Padre amado, tú tienes autoridad sobre toda enfermedad y también sobre esta. Por eso te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tú sanes y restaures a nuestros hermanos y a nuestras hermanas y les sanes de toda enfermedad, sea cual sea esta. Sánales del cuerpo, sánales del alma, sánales del espíritu, Señor amado de misericordia. Te lo rogamos porque creemos en ti. Sabemos que tú eres poderoso, sabemos que tú además eres tan amoroso, tan misericordioso, y por eso oramos por nuestra familia, por nuestros hermanos y por nuestras hermanas que te sirven. Te rogamos y pedimos esta oración y hacemos esta oración de sanidad para nuestros hermanos y hermanas, y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Padre bendito, ahora queremos rogarte, ahora queremos pedirte por cada una de las peticiones de oración que nuestros hermanos y hermanas han dejado delante de tu presencia en esta mañana, y también por todas aquellas que nuestros hermanos han hecho durante toda esta semana a través de distintos canales. Dios mío, te rogamos, Padre, que tú respondas a estas peticiones de oración, a estas solicitudes que nuestros hermanos han hecho a ti, las han hecho y las han puesto delante de tu presencia. Padre amado, te rogamos por misericordia, Padre bendito, que respondas a estas peticiones de oración de acuerdo a tu gran amor, de acuerdo a tu gran misericordia, de acuerdo a tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta. Te rogamos, Padre amado, y te pedimos todas estas cosas por misericordia en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, amén. Como siempre, querido y querida hermana, le damos muchas gracias por sumarse a nosotros, para estar orando por nuestros hermanos que lo necesitan tanto, tanto hoy. Hoy estamos orando por ellos. Hoy usted y yo nos hemos dispuesto a las manos de Dios para orar por nuestra familia, para orar por nuestros hermanos, para orar por nuestras hermanas, porque la palabra de Dios nos dice que tenemos que estar orando permanentemente los unos por los otros. Por eso le damos gracias y roguemos a nuestro Dios que estemos orando de manera permanente también los unos por los otros. Amén. Ya estamos llegando al final de esta escuela dominical, así que quiero invitarle para que vamos a alabar a nuestro Dios, pero le insto para que alabemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, junto con nuestros hermanos de Coros Unidos, quienes van a entonar la alabanza Cristo el Señor vivo está.
Amén, amén. No, 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 no está muerto, mi hermano, mi hermana. Dígalo ahí con voz en cuello, dígalo para que sus amigos, su familia, sus hermanos, sus vecinos puedan oír y entender que nosotros no alabamos a un Dios que está muerto, alabamos y exaltamos a un Dios que está vivo. A un Dios, a nuestro Dios, al único Dios verdadero, que se hizo hombre, siendo 100% hombre y 100% Dios, vino y dio su vida. Y dio su vida por toda la humanidad. Murió en la cruz, pero el tercer día resucitó. Y hoy está vivo, hoy está vivo. Y está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Amén, alabado y exaltado sea el nombre de nuestro Dios. No, no, no está muerto. Cristo el Señor está vivo. Alabado y exaltado sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Estamos llegando al fin de esta escuela dominical, de esta hermosa escuela dominical. Y vamos a ir ahora a rogar a Dios su bendición. Amén. Bendito Dios y buen Padre Celestial. Padre amado, cuántas gracias te damos por tu gran amor, cuántas gracias te damos por tu gran misericordia. Gracias por permitirnos orar, gracias por permitirnos alabar tu nombre. Gracias por la lección de la escuela dominical que tú nos has entregado en esta mañana, Dios mío. Padre, queremos ahora rogarte tu bendición para cada uno de nosotros. Queremos rogar tu bendición para nuestros pastores, nuestro pastor Héctor Cerda, nuestra pastora Elizabeth Bizama. Señor, te rogamos, Padre amado, que tú seas con ellos a cada momento. Que tú les guardes, que tú les cuides, que tú les protejas. Que les libres de todo mal y que les inundes de la gracia y la sabiduría de tu Espíritu Santo. Y a nosotros, Padre amado, de la misma manera te rogamos tu bendición para cada uno de nosotros, Dios mío. Que tú seas con nosotros, Dios amado, con cada hermano, con cada hermana que se ha conectado a esta escuela dominical digital virtual, Señor amado, para que tú seas con cada uno de tus hijos y tus hijas y también sus familias, Padre amado, y que tú, Padre, bendición sea derramada en cada uno. Que tú confirmes esta reunión, todo lo que hemos hecho, lo confirmes en nuestros corazones, Señor amado de misericordia. Te rogamos tu bendición para cada hermano, para cada hermana a lo largo de todo Chile. Y también para nuestros hermanos y hermanas que se encuentran fuera de Chile, en distintos lugares del mundo, te rogamos tu bendición, Padre amado. Muchas gracias, Dios mío, porque sabemos que tú has oído esta oración, este clamor. Te rogamos tu bendición en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Damos gracias a Dios porque estamos finalizando esta escuela dominical. Damos gracias a Dios porque usted dispuso en su corazón conectarse a esta escuela dominical con el único propósito de alabar a nuestro Dios. Damos gracias también a nuestro Dios por nuestros hermanos del equipo de comunicaciones que nos permiten llegar a la intimidad de su hogar para poder estar presentes a través de estas reuniones. Dios bendiga, Dios guarde también a nuestros hermanos del equipo de comunicaciones. Queremos recordarle que hoy vamos a estar en una hermosa reunión a las 19 horas. Recuérdelo para que ahí usted pueda estar compartiendo con nosotros para entregar esta semana a nuestro Dios en esta reunión general de nuestra Catedral Evangélica de Chile, como siempre, a través de las redes sociales de nuestra Catedral Evangélica. Vamos a estar, por supuesto, atentos, muy atentos, esperando también la exhortación de la palabra de nuestro Dios a través de los labios de nuestro pastor Héctor Cerda, a quien desde ya oramos para que Dios le inunde de su infinita gracia para hoy, para entregar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Recuerde que al cierre de esta escuela dominical vamos a estar con una alabanza, que en esta ocasión estará a cargo de nuestros hermanos de coro polifónico, quienes van a entonar Creo en ti. Por mi parte, agradezco a Dios por esta hermosa oportunidad y para Dios sea toda la honra y toda la gloria, ahora y para siempre. Dios le guarde, Dios le bendiga.
en el tiempo de angustia, donde hay dudas y temor. Cristo es mi fundamento, creo en ti, oh Señor. En un mundo quebrantado y lleno de incredulidad, solo es Cristo la respuesta, creo en ti, creo en ti. Creo que la muerte venció, creo que Él ha resucitado y que volverá otra vez, creo en ti. Ahora mi fe no es de este mundo. Volver.